algo de la palabra de Dios. This is the word of God. En ella, in it, encuentro inspiración. I find inspiration. Encuentro revelación. And I find my illumination. Encuentro destinación. And I find my destiny. Señor, Lord, habla nuestra vida. Speak to our lives. Usa tu mensajero. Use your messenger. Que tu palabra, Dios, that your word, my Lord, llene los corazones. Fill the hearts. De cada uno. Of each one. De los que estamos aquí. Of we that are here. Que salgan diferentes. And that we can come out different. En sus oídos. That they hear. Estén atentos. Pay attention. A tu palabra. To your word. Y nos vamos a cuidar. And we are going to take care of ourselves. Delante de ti, Señor. To give you, my Lord. Toda gloria. All glory. Y toda honra. And all honor. Porque es tuya, mi Dios. Because they belong to you, my God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. 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 Praise God. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Tesalonians chapter 2. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, in the name of the Father, the Son, y del Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Amen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as thought the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Aleluya. Puedes sentarse, hermano. You can go visit my brothers. Thank you, my Lord. Thank you, my God. Aleluya. El versículo 7 me da miedo. Verse 7 gives me some scare. Lea el versículo 7. Read that verse. Donde terminamos ahí. Where, when we finish. Y pregúntale a Dios. And ask God. Algo que se presenta aquí. Something that is presenting here. Porque ya está en acción. Yes. Because it is in action. Ya está en acción. It is in action. No es mañana. It's not tomorrow. Ya está. It is already. El misterio. The mystery. Es un misterio. It's a mystery. Es una revelación. It's a revelation. No todo el mundo lo puede not ver. Not everybody can see it. De la iniquidad. Of the iniquity. Solo que hay quien al presente. There is only one person in the present. Lo detiene. Is restraining. Hasta que él. Until he. Se ha quitado del medio. Will be taken off the way. Este versículo. This verse. Es tremendo. Is powerful. Y yo estaba escudriñando la palabra de and Dios. I was seeking in the word of God. Yo soy de los predicadores. I am a preacher. O pocos predicadores. Or the few
preachers. Porque sinceramente, because sincerely, yo no me considero un predicador. I don't consider myself a preacher. A mí me falta todavía mucha ayuda. I'm lacking a lot of work. Por allá. To do. Esto no es como la gente cree. This is not like people. Esto es poder de Dios. This is the power of God. Y para ministrar. To minister. La palabra de Dios. The word of God. Amen. That's right. Hay que estar preparado. You have to be ready. Tiene que tener una vida. You have to have a life. Íntegra delante de Dios. Solo la misericordia de Dios. Just the mercy of God. Me permite. Allows me. El poder su palabra. To expose his word. Yo salgo de mi trabajo. I come out of work. No es fácil yo estudiar en el trabajo. It's not easy for me to study. Anoche yo tuve que acostarme temprano. Last night I have to go to la garganta me amanece pegada. My throat was dry. Una gripe que me ha agarrado. I have the flu. Dolor de cabeza. Headaches. Y yo soy un poco cobarde. And I am a little coward. Mi esposa mía lo sabe. My wife knows that. Yo me meto un escalofrío. I get the goosebumps. El apóstol Pablo. Apostle Paul. En esta escritura. In this written. Emprende una tarea. He starts a work. De revelar. To reveal. La venida de Cristo. The coming of Jesus. A la iglesia de Tesalónica. To the church of the Thessalonians. El problema es. The problem is. Que la iglesia de Tesalónica. That the church in Thessalonica. Estaba pasando. He was going through. Por una persecución. A persecution. Que ellos pensaban. And they thought. Que la iglesia de Cristo. That the church of Christ. Si hubiese ido. Has already departed. Y que ellos. And that they. Se hubiese quedado. Has stood behind. Y estaban pasando. And they were going. Por la gran tribulación. Tribulation. Esa era la confusión que that había. Was the confusion they had. Ellos decían, ¿pero qué está pasando? They said, what is going on? ¿Será que Cristo vino? Could it be that Jesus already y nosotros nos quedamos? And we stood behind? Bueno, pues déjame decirte. Well, let me tell you. Que va a llegar un momento. The moment is coming. En que Cristo. That Jesus. Va a levantar la iglesia. Going to lift up his church. Y hay muchos. And many. Que se van a quedar sin nada. Are going to stay just ¿sabe in? Por qué? You know why? Porque yo oraba a Dios. Because I was praying. Y yo no sé por qué Dios. And me mueve wants me a predicar to preach la venida del Señor. The coming of Jesus. La venida de Cristo. The coming of Jesus. Está a la puerta. Is at the door. Es cuestión de segundos. Aleluya. A matter of seconds. El problema es the problem is que la iglesia de hoy that today's church está pasando is going through una situación espiritual a spiritual situation que el enemigo sabe that the enemy knows y se está aprovechando and he's taking advantage de esa situación. Of that situation. Y Pablo Paul tenía que corregir este problema. Has to correct that. No, espérese. Wait a minute. Ustedes no están en gran tribulación. You are not in the great tribulation. Hay dos clases de tribulación. There are two types of tribulation. Hay tribulación. There is a tribulation. Y la gran tribulación. And the great tribulation. El cristiano de hoy. The Christian of nowadays. No se imagina. Do not imagine. Lo que es la gran tribulación. What the great tribulation is. Usted está en tribulación. You are in tribulation. Usted está en tribulación. You are in tribulation. La iglesia está en tribulación. The church is in tribulation. Pero la iglesia. But the church. Todavía. Still. No entra. A la gran tribulación. To the great tribulation. La gran tribulación. The great tribulation. Va a comenzar. Is that a, it's going to inmediatamente. Start. Immediately. La iglesia se ha quitado del medio. The church is taken away. Lo dice el versículo 7. Verse 7 says it. Hay algo. There is something. Que detiene. That is stopping. El misterio. The mystery. De la iniquidad. Of iniquity. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Mystery of iniquity. El anticristo. The antichrist. Todo lo que rechaza a Cristo. Everything that rejects Jesus. Es anticristo. Is antichrist. Uno de los versículos. One of the verses. Más completo. More complete. Que yo no podía entender. That I couldn't understand. Mateo 24. Matthew 24. 40, del 44 en adelante. From 44 and forward. Es una la historia más completa. The most complete. Que Jesús. That Jesus. Le dijo a los discípulos. Said to the disciples. Algo bien claro. Something very clear. Algo que está para temblar. Something that have to make you. El Señor le dijo a los discípulos. The Lord said to the disciples. Velen. Porque la venida del Señor. Watch, because the coming of the Lord. No viene con advertencia. He's not coming with. Lamentablemente. Unfortunately. El cristiano. The Christian. Está pidiendo señales. Is asking for signals. Si él no se sana. If he doesn't get healed. Yo no lo creo. I don't believe. Yo tengo que verlo caminar. I have to see him walk. Ah, pues tú no lo vas a ver caminar. So you are not going to see. Ya no hay tiempo de eso. Porque tú vas a ver. When you gonna see. Son cosas. Que se van a levantar. Que nos vamos a quedar boquiabiertos. That we are going to stay amazed. Me estaba contando alguien. Somebody was saying to me. De una mujer.
muchacha. Ofendido por la mano derecha del pastor. The right hand of the pastor. Lamentablemente. Unfortunately. A ella la atracaron. She was somebody stole something from her. Y le quitaron el dinero de la iglesia. And they took the money from church. Y ella. And she. Al sentirse tan mal. When she felt so bad. Porque el cristiano de hoy, nosotros. We the Christians of nowadays. Juzgamos. We judge. Inmediatamente. We immediately judge. Somos jueces, dice la Biblia. We are judges. Fácilmente juzgamos. We easily judge. ¿Sabe lo que hizo esa muchacha? You know what she did? Se ahorcó. She hung herself. Se quitó la vida. She took her life. Una muchacha cristiana. A Christian girl. La mano derecha del pastor. The right hand of the pastor. Porque a ella la acusaron. Because she was accused. De que ella se había robado el dinero. That she stole the money. ¿A dónde vamos a parar? Where are we going to go, my brothers? ¿Creen ustedes que es una actitud cristiana? Do you believe that a Christian attitude? ¿Cómo ese dinero tú te lo cogiste? No, no, you stole that money. Se quitó la vida. And she hung herself. ¿A dónde estará ella ahora? What? Should it be there now? No tengo que explicarle eso. I don't have to explain that. Es algo penoso. That is something that is very. Se quitó la vida, hermano. She took her life. Porque nosotros. Because we. Somos jueces. We are judges. La iglesia. The church. Es juez. Is a judge. De los que están afuera. Of the people that are. De los que están adentro. Of the people that are inside. No es de ti. It is not you. Juzgar a tu hermano. It is not to you to judge. No es de ti. It is not to you. Señalar al otro. To point it out. Dejar eso a Dios. Él es el juez. He is the judge. Él sabe. He knows lo que va a hacer. What he's going to do. Pero muchas veces. But many times. Lo adelantamos. We just go y nos convertimos en Dios. And we become like that. La gran tribulación. The great tribulation. Se acerca a la tierra. Is coming to earth. Es un misterio. It's a mystery. Pero la espiritualidad de hoy. Nowadays, no nos deja ver. Do not let us see. Que el anticristo. That the antichrist. Ya está en acción. Is already acting. Déjeme decirle que hay muchos países ya already, que están practicando el sello del Apocalipsis. The seal of the revelations. Y si tú no estás sellado, if you are not sealed, tú no puedes comprar ni vender. Nos están diciendo nosotros, they are telling us que ya eso está en acción. That is already in action. Este versículo, this verse, dice que ya está en says acción. That it is in action. Ya se está revelando. It's being revealed. ¿Quién soy yo? Who am I? Y esta iglesia. And this church. Ellos pensaban. They thought. Que estaban en la gran tribulación. That they were in the great tribulation. Hermano querido. My beloved brothers. Si usted se queda. If you stay behind. Es culpa suya. It is your fault. No es culpa de Dios. It's not God's fault. No le eche la culpa a Dios. Don't blame God. Porque Dios no le está mintiendo. Because God is giving us the El apóstol Pablo. Esperaba la venida de Cristo. He was expecting the coming of Jesus. Y hace más de 2000 años. El apóstol Pablo se fue. That he left. Y Jesús. And Jesus. No ha venido por su iglesia. He hasn't come for his Pero church. Déjame decirte. But let me tell you. Que hoy. That today. Jesús puede venir. Jesus can come. Mañana al amanecer. Tomorrow morning. Jesús te puede levantar. Jesus can make you get up. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Con los cristianos. With the Christians. Que se dicen. That they say. Ser cristiano. To be a Christian. Se queden en la tierra. They stay behind. Por eso Apocalipsis dice. That's why Revelation says. Guarda tu ropa. Wash your clothes. Para que no vean tu desnudo. So they don't see your nakedness. Porque los que te conocen. Because those that know you. Te van a señalar. They're going to point. Como señalaron a Pedro. Él camina como él. Mira el pelo. Él se parece a él. Él era cristiano. Él iba a la iglesia. Se está viendo tu desnudez. Por eso dice, guarda tu ropa. ¿Sabe cuál es la ropa? La santidad de Dios. Esa es la ropa que tenemos que guardar. Aleluya. Pero estamos, hermano. Como oídos sordos. Y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo está diciendo claro. Que Cristo se acerca. That Jesus is coming. Aleluya. Praise God. Yo no sé cómo. I don't know how. Tú te pones. You go. Cuando tú oyes. When I don't know how you act when you hear. De la venida de Cristo. Of the coming of Jesus. Hay varios predicadores. There are various preachers. Que tienen algo guardado. That they have something. Que todavía no lo han revelado. That they still don't reveal. Porque Dios. Because God. No se lo ha permitido. Has not allowed them to do that. ¿Qué saben ellos? What do they que Dios le ha revelado. And the Lord already revealed. Y nosotros, hermano. What about us? ¿Qué sabemos? What do we know? Sabemos de la venida del Señor. We know of the coming of Jesus. Hace tiempo lo estamos escuchando. Long time ago we are hearing that. Lo que pasa es. What happened is. Que muchas veces. That many times. Lo hacemos los sordos. We become like that. ¿Sabe qué quiere decir la 10 vírgenes? You know what the 10 virgins means?
a 10 vírgenes. The 10 virgins. Quiere decir that means que la mitad de